Buenos días a todos, bienvenidos a FitFlow Fire School. Mi nombre es Carlos Eisenhut, soy gerente regional de ventas para toda Latinoamérica en Spectrex. FitFlow es nuestro distribuidor autorizado de detección de flama para contra incendios con presencia en Chile, Argentina, Perú, Ecuador y Bolivia. El día de hoy hablaremos sobre les daré una breve introducción a lo que es la detección de flama. Recuerden que pueden realizar las preguntas que deseen para responderlas durante este seminario. Bueno, empecemos hablando un poco de lo que es Spectrex. Bueno, primero, perdón, un momento de seguridad. Spectrex es parte de Emerson y en Emerson nos gusta hablar de seguridad. Entonces, aunque estemos en lugares distintos todos, les pido por favor que pongan atención a sus alrededores en caso de que haya una emergencia, ¿no? Algún evento. Bueno, como les decía, Spectrex es parte de Emerson. Los que no conocen a Emerson, Emerson es una empresa que se dedica principalmente a la automatización, ya sea. Tenemos dos divisiones principales, Emerson Automation Solutions, que es la parte industrial, Emerson Commercial and Residential Solutions, que es la parte comercial y residencial. Nosotros somos parte de Emerson Automation Solutions, dentro de ellos hay una división que se llama Rosemont, que tal vez los conocen ustedes por la instrumentación y por los equipos de medición. Y dentro de Rosemont hay una división que se llama Rosemont Flame and Gas, donde estamos nosotros, Spectrex. ¿No? Spectrex es una empresa que tiene más de 30 años en el mercado y siempre con la intención de ser los líderes en innovación en lo que es detección y supresión de incendios y siempre con el objetivo de probar. Detección y supresión de alta calidad, ¿no? Como les decía, Spectrex se estableció en 1973. Tenemos en nuestra nómina somos 185 empleados y en el 2015 fue adquirido por Emerson. Spectrex nace en Israel atendiendo el mercado militar. Fabricando sistemas de supresión de incendio para vehículos militares. En caso de que llegara un misil a un carro tanque, a un vehículo militar, la intención era tratar de salvar a los ocupantes del mismo, que no los quemaran, ¿no? Que no se quemaran después de la explosión. Entonces, tenía que ser una detección de la explosión o de la flama prácticamente inmediata. Entonces, en Spectrex nos dedicamos mucho tiempo a desarrollar estos sistemas y en los 90 nos damos cuenta que esos mismos sistemas tienen una aplicación industrial. Entonces, ahí es donde salimos al mercado con nuestra serie SharpEye, que son nuestros equipos de detección de flama. Inmediatamente después salimos también con detectores de gas tipo camino abierto. Vamos a hablar un poco de las dos tecnologías de aplicaciones de nuestra línea comercial más adelante. Entonces, ahorita así es como estamos. Nuestra división de detectores industrial, nuestra detección de soluciones de supresión en la división de detectores industrial, como les comentaba, tenemos los detectores de flama de la serie SharpEye y los detectores de gas de la serie SafeEye. Mucha gente piensa que o conoce los detectores de flama solo para aplicaciones de industria muy pesada como la industria petrolera, pero nuestra oferta de soluciones abarca mucho más que eso. Tenemos nosotros productos que se pueden utilizar en un almacén, en un hotel, en oficinas,
y industria intermedia, industria pesada, en fin, todos los lugares donde se quiera detectar un incendio, tenemos nosotros una solución. Estas son algunas de las empresas con las que trabajamos. En la parte superior izquierda pueden ver empresas petroleras con las que actualmente trabajamos, que tienen nuestros equipos instalados desde hace muchos años funcionando y en las que estamos en las listas de proveedores aprobados. La parte superior derecha ven empresas que especifican nuestros productos constantemente, inclusive aunque tengan una solución, deciden utilizar la nuestra. Fabricantes de vehículos marinos y terrestres, los podemos ver en la parte inferior izquierda. Estas empresas recomiendan el utilizar nuestros equipos y nuestros sistemas para la protección de sus equipos. Y en la parte superior, inferior derecha, pueden ver algunas de las empresas con las que trabajamos, ya sea nosotros maquilándoles la solución de flama para complementar su detección de gas, o que estamos en sus listas de precios. En detector de flama tenemos tres series principales. La serie 4040 son nuestros equipos a prueba de explosión. Son nuestros equipos que tienen todas las certificaciones que puedan llegar a solicitarles. Tenemos la serie 2020 Mini, que son detectores para industria ligera o para exteriores. Y tenemos los detectores 2020 MPI, que son para instalar para interiores y para aplicaciones comerciales. Este equipo ahorita más adelante se lo platico, pero es una solución muy interesante para espacios grandes y altos, como sustituto de un equipo tipo Fotobeam. ¿Cómo funciona la detección de flama? Nuestros equipos utilizan una tecnología óptica. Necesitan ver el fuego para activar y mandar una señal de alarma. Entonces, eso es muy importante que lo consideren al momento de la ubicación e instalación de los equipos, ya que tiene que tener línea de vista al fuego. Si hay algo que lo está obstruyendo, no lo va a poder ver. ¿Qué es lo que busca? En la gráfica que tienen en su pantalla en este momento, tenemos los tres rangos de radiación de la luz, el rango UV, después en medio está el rango visual, lo que nosotros podemos ver, lo que está percibiendo nuestros ojos en este momento, y del lado derecho tenemos el espectro IR. Entonces, ya sea que tenga sensores UV o IR, nuestros equipos los tenemos en versiones solamente UV, solamente IR, VIR, triple IR, multiespectro y ultrarrápidos IR3 o VIR. Entonces, dependiendo de los sensores que tenga, va a ser lo que va a estar buscando. Entonces, si tienen sensores UV, va a estar buscando un pico en la radiación en los puntos 2 micrones y del lado de IR va a estar buscando estos tres picos, ¿no? En los 4.3 y 2.7. Entonces, eso es lo que está buscando nuestro detector. Esto sería como la huella digital del fuego, ¿no? Todas estas condiciones que se den al mismo tiempo solamente sucede cuando hay un incendio. Entonces, eso es lo que está buscando nuestro detector, recibir esa radiación que está emitiendo el fuego y así confirmar la presencia del mismo, ¿no? Entonces, tenemos detectores que pueden ver un incendio hasta 90 metros de distancia y todos pueden detectar o confirmar la presencia de un fuego en menos de 5 segundos. ¿Cómo trabajan nuestros detectores?
Bueno, tienen un cono de visión. Eso verde que ven en la pantalla representa el campo de visión que podría tener un detector. Cada uno de nuestros modelos y tecnologías están certificados o probados por los laboratorios para distintas distancias. Entonces, si ven la gráfica de arriba del lado izquierdo, representa más o menos cómo sería, ¿no? Al 100% de la escala, por ejemplo, el detector que les decía, no, 90 metros, el 100% de la escala serían esos 90 metros, ¿no? Entonces, entraría que esto es muy importante a la hora que estén ustedes seleccionando las tecnologías, ubicando los equipos en sus proyectos, verificar ese campo de cobertura para asegurarnos que nuestro detector está protegiendo lo que nosotros queremos proteger. Nosotros normalmente recomendamos que los detectores se instalen en un ángulo de 45 grados para así poder asegurar que la parte inferior y la parte superior estén protegidas, ¿no? Se hace como una escuadra, el cono y aseguramos la mejor eficiencia de la detección. Hablando específicamente de nuestros equipos, tenemos este es nuestro detector triple IR. Son detectores que les van a funcionar para prácticamente todas sus aplicaciones. Es la tecnología más usada en estos momentos. Nuestro detector 4040i puede detectar un fuego, un pie cuadrado de gasolina hasta 65 metros en menos de 5 segundos. Es nuestro único detector que tiene cuatro niveles de sensibilidad ajustable. Y bueno, todos nuestros detectores tienen una autoprueba, cada 15 minutos se están probando, verificando que tienen visibilidad, que la señal, que los relés o que la señal de 420 está funcionando, en fin, que toda la electrónica está funcionando correctamente. Y en caso de que, no, que tenga algún problema, que esté bloqueado el detector, va a mandar una señal de alarma. A ver, aquí Pablo Volati nos pregunta. ¿Hay fuegos que tengan solamente presencia de una sola radiación, o sea que no tengan UV o no tengan IR? No, todos los fuegos tienen la radiación tanto UV como IR. Lo que cambia es la tecnología, cómo lo estás detectando. Y cada uno tiene ventajas y desventajas. Porque son susceptibles a falsas alarmas por sí solas. Entonces, hay que analizar el espacio donde se va a colocar el equipo, cuáles son las posibles fuentes de falsas alarmas para seleccionar la tecnología adecuada. UV es la tecnología más susceptible a falsas alarmas, por ejemplo, con un reflejo solar se podría activar. Por eso nosotros recomendamos usar el triple IR o un VIR. Bueno, siguiendo, tenemos detectores, los multiespectro 4040M. Estos no solo tienen tres sensores IR, tienen un cuarto sensor IR. ¿Esto para qué? Porque están calibrados para detectar llamas de hidrógeno o cualquier llama que no sea visible para la vista, ¿no? Como cuando van en la carretera y se ve la onda de calor, así se ven a veces las llamas de un fuego de hidrógeno. Entonces, con este detector podemos lograr la detección del hidrógeno hasta 38 metros, metano hasta 45 metros y gasolina hasta 65 metros. No quiere decir, estas distancias son las distancias a las que fueron aprobados los detectores. No quiere decir que si nos pasamos de esa distancia,
el equipo ya no va a detectar. Estas son las pruebas que hizo FM en su laboratorio o cualquier agencia certificadora y con las que probó nuestros equipos. Nosotros, hay una regla de que cuando duplica uno la distancia, la llama más pequeña que va a haber va a ser 4 veces mayor. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vemos un pie cuadrado de gasolina hasta 65 metros. Si nos vamos a 130 metros, vamos a ver una llama de 4 pies cuadrados de gasolina. Entonces, esto también es muy importante para la cuestión de la ubicación de los equipos. Hay plantas donde en la planta vecina o a lo lejos, en la distancia hay un mechero, un flare, algún quemador, que cuando están quemando el exceso de producto o los desechos, salen flamas muy grandes. Esas flamas, a la distancia, el detector puede pensar que es una flama más pequeña en su cono de cobertura. Entonces, ese es otro detalle para fijarnos de cómo vamos a colocar nuestros detectores. Y nuestros detectores 4040M son los que al tener 4 sensores IR, son los más inmunes a falsas alarmas. Son los que, aunque haya alguna fuente de radiación, no lo va a ver, aunque los otros también son muy eficaces. Mauricio Clavijo nos pregunta, ¿cuál es la altura mínima o recomendada de instalación o montaje del detector? No tenemos una altura mínima ni máxima. Todo eso lo va a definir tu cono de cobertura. A la hora de estar seleccionando la tecnología, ya saben qué detector es el que van a poner, fijarse cuál es su cono de cobertura, y lo que hay que hacer es asegurarnos que nuestro riesgo o nuestro punto a detectar está dentro de ese cono, ¿no? Nicolás Jorge de la Porta nos pregunta, muchas veces hemos intentado probar este detector con fuego real, desde un encendedor de mano, antorchas, etcétera, y no pudimos activarlo, y sí con la lámpara, y otras ocasiones con la lámpara no funciona, y sí lo hace con fuego de un encendedor o antorcha. ¿A qué se debe este fenómeno? Bien, ahorita no te podría contestar la pregunta, puede ser que el equipo que estaban tratando de probar tenía un problema, porque normalmente sí se deben de activar con un fuego real, como un encendedor. Nada más hay que fijarse la distancia, ¿no? Si estás prendiendo una llama que es muy pequeña a 20 metros, pues tal vez el detector no lo va a ver. Entonces, habría que, si quieren, después a través de la gente de FitFlow, sí me gustaría saber un poco más de cómo hicieron las pruebas, qué tipo de detector, si fue nuestra marca o fue de otra marca, y ver qué fue lo que pasó, pero no deberíamos de tener este tipo de problemas. Bueno, siguiendo, tenemos detectores ultra rápidos, tenemos los 4040 UFL, que son VIR, y 4040 UFI, que son triple IR. Estos pueden detectar un fuego, confirmarlo, en 20 milisegundos. Y tenemos los triple IR, que son un poco más lentos, que pueden detectar un fuego a 50 milisegundos, pero tienen estos detectores, sí están probados hasta 90 metros, ¿no? Están certificados para detectar un fuego hasta 90 metros. A ver, Pablo Volati pregunta, ¿qué diferencia de tecnología hay entre multi-IR y IR3? IR3 son 3 sensores IR, calibrados, como les comentaba, donde vimos la gráfica del espectro de radiación de la luz, y el multiespectro tiene un cuarto sensor IR, son 4 sensores IR, no solo 3. Ese cuarto sensor IR está calibrado para buscar la radiación de la luz de los fuegos de hidrógeno o fuegos que no son visibles. Jorge Vera nos pregunta,
Cuando habla de un pie de gasolina, ¿es el área del charco o el área de la flama? Sí, es la base. La base las pruebas en laboratorio así se realizan colocando una charola que mide precisamente un pie cuadrado. Ahí se coloca el combustible y se enciende. Ese es lo que me refiero. Es el área del fuego, un pie cuadrado de un fuego de gasolina. ¿No? Porque lo que está detectando el equipo no es el combustible, sino la flama. A ver, Juan Pablo Payero nos pregunta, ¿tienen zona cero los detectores? Perdón, no me quedó clara la pregunta. Si puede, por favor, poner un poco más de explicación. Y Benjamín Arévalo nos pregunta, ¿luego de qué tiempo se deben de realizar las pruebas y mantenimientos de los detectores de flama y cómo se realizan? ¿Se debe tener algún instrumento especial? Para realizar los mantenimientos de los equipos es muy sencillo. Tenemos nosotros equipos que tienen más de 20 años instalados en campo, en condiciones complicadas, y están funcionando perfectamente. Lo único que tenemos que asegurarnos es que el detector, la pantalla del detector donde están los sensores, tenga visibilidad, porque como les decía al principio, es tecnología óptica, lo importante es que esté viendo el fuego. Si no tiene, si no recibe la radiación del fuego, no se va a poder activar y no va a poder mandar la señal de alarma. Para realizar pruebas, normalmente utilizamos una lámpara de prueba, un simulador de flama. En las áreas donde están instalados estos equipos, lo último que queremos es prender un fuego. Entonces, por eso existen estos equipos que se apuntan hacia el detector, simulan la radiación, emite más bien la radiación que está buscando el equipo para que piense que es un fuego y se active. Pero, como les decía, los equipos normalmente tienen su función de autoprueba y en cuanto tengan algún problema, van a mandar una señal de falla. Y nuestra serie 4040 cuenta con todas las aprobaciones que pueden necesitar este tipo de equipos o que existen. Inclusive tenemos certificaciones regionales. No quiere decir que todos los modelos salgan con todas las aprobaciones al mismo tiempo. Ustedes nos tienen que decir, oye, quiero aprobaciones americanas, europeas, o quiero ATEX, quiero FM, quiero CSA. Lo que sí tienen todos son aprobaciones de rendimiento, como la EN5410, FM3260, todos tienen aprobaciones marinas de la serie 4040, todos tienen SIL2, ¿no? Y todos nuestros equipos tienen 5 años de garantía. Tenemos los detectores 2020 mini, los tenemos estos en versiones triple IR y VIR solamente, no tenemos toda la otra gama que tenemos en la serie 4040 por el tipo de aplicaciones donde se van a utilizar, ¿no? Estos equipos, si ustedes utilizan sistemas de supresión vehiculares para vehículos mineros, si usan detección de flama, seguramente van a utilizar uno de nuestros equipos. Aunque no tienen las mismas aprobaciones, de todos modos son en carcasa de acero inoxidable, pero son más pequeños, utilizan menos energía y son altamente inmunes a falsas alarmas, ¿no? Y más económicos, claro, que la serie 4040. Y los detectores más sencillos que tenemos son los detectores 2020 NPI. Es la misma tecnología triple IR, nada más bien en versión triple IR, la misma tecnología que tenemos en el 4040. Consume menos energía, es más ligero, viene en carcasa de plástico, es nada más para utilizarse en interiores. No recomendamos
que se utilice en exteriores. Entonces, si es en exteriores, por favor utilicen el 2020 mini, pero este hemos tenido mucho éxito a nivel mundial para sustituir lo que es la tecnología de los detectores fotobeam. ¿Por qué? Porque los lugares donde utilizan fotobeam normalmente son espacios muy grandes, altos, donde cuando para hacer que se active un detector fotobeam tiene que haber un humo muy denso, ¿no? Y esperar a que sí llegue al detector. Se puede dar un fenómeno que se llama estratificación, donde por las diferencias de temperaturas entre la parte superior del cuarto y abajo, hagan que se haga un techo invisible y el humo ya no suba más para allá y nunca llegue al detector y un fotobeam y nunca supimos que hubo un incendio. En cambio, colocando un detector de llama, uno va a ver un fuego en su etapa incipiente e inclusive si hay un humo muy denso, que el combustible que esté provocando el fuego tiene un humo muy denso, la tecnología triple IR va a ver el fuego a través de ese humo, ¿no? No lo va a limitar en lo que es la detección. A ver, nos pregunta Ángel Pacheco, ¿los detectores pueden ser utilizados en sistemas de alarmas de incendio y son aprobados y listados UL y FM? La primera pregunta es sí. Sí se pueden usar en sistemas de incendio. Los detectores cuentan con un relé de falla, un relé de alarma, tienen señal de salida de 420 miliamperios o salida de RC485 e inclusive tienen señal HART para un configurador. Entonces pueden instalar en cualquier tipo de sistema de detección de humo, ya sea convencional, inteligente, en controladores, de fuego y gas, inclusive directamente a PLCs. Son aprobados y listados UL y FM. UL no tiene pruebas para detección de flama, por eso no lo tiene. Si no lo tendríamos, ya lo tendríamos. Pero FM sí, sí, sí tiene. Estamos la FM3260. A ver, Mauricio Clavijo, ¿para cada modelo en particular se emplea la misma lámpara de prueba o hay diferentes lámparas para los detectores de flama? Tenemos cuatro versiones de la detección de las lámparas de prueba y sí son específicas para la detección, porque lo que están haciendo es simular ya sea la radiación UV o la radiación IR o UV y IR juntos. Entonces sí son cuatro modelos distintos. No le va a funcionar una lámpara triple IR con un detector VIR. Oscar David Benavides Castillo, ¿qué detector de llamas se puede recomendar para una estación en estaciones que se almacena LGN? Yo creo que ahí nos iríamos, me voy a regresar tantito, por un 4040 y ese les va a funcionar ahí muy bien, ¿no? Pero sí sería la serie 4040. Pablo Volati, ¿cuál sería el detector adecuado para proteger transformadores de potencia en baño de aceite? Normalmente ahí utilizamos los triple IR. La tecnología triple IR es la más confiable y es la que se usa para prácticamente todas las aplicaciones. Pregunto Johan Schaefer, ¿cómo se realiza la calibración de la sensibilidad de estos detectores? ¿Cuál es la sensibilidad que viene por fábrica? No se calibra la sensibilidad de los equipos. Los equipos detectan o no detectan la flama, ¿no? Están certificados, salen de fábrica, asegurándonos nosotros que van a detectar la flama tal cual como lo dicen nuestras hojas técnicas. Entonces, por eso nos tienen que preocupar.
nuestros 40-40 ahí, lo que se ajusta es la distancia. Uno le dice al detector, lo voy a tener, lo que estoy protegiendo está a los 65 metros, está a los a 30 metros, a 15 metros, en fin, ahí se van ajustando los niveles. Y el cambio se hace a través de, tenemos un arnés que se puede conectar para conectar los equipos a una PC, o ustedes nos solicitan cómo quieren que salga de fábrica, cuál es la distancia a la que van a detectar. Pero sale normalmente de fábrica, detectando el total de la distancia. Disculpe que al principio le dije que no se calibraba, pero no había entendido que se refería precisamente a este equipo, ¿no? Nos pregunta Richard Vizcarra. ¿Los detectores se pueden conectar a módulos de paneles contra incendio o cómo configurar las señales analógicas de alarm o warning? ¿Se considera una salida en relé? Se pueden conectar los módulos de paneles contra incendio, como les comentaba, tienen el relé de alarma y el relé de falla. Y si está monitoreando la salida 4 a 20, el detector tiene la señal es escalonada, ¿no? Les va a indicar que 0 miliamperios es falla, 2 miliamperios es falla de la prueba bit, 20 miliamperios es alarma, en fin, así. Pero viene todo indicado en los manuales para que puedan monitorearlo correctamente, ¿no? Entonces, bueno, por favor, consideren los detectores 2020 MPI, a nuestro parecer son una solución muy interesante para aplicaciones comerciales, almacenes, edificios de oficina, bodegas, en fin. Detectores de gas de tipo camino abierto. Nosotros no tenemos detección de gas puntual como lo tienen otras marcas en el mercado. Nosotros solo tenemos detección de gas a través de camino abierto y lo tenemos en tres series. La serie 900, que son para gases flamables, 950, que es para HOCs, y 960, que es para amoníaco, y la serie 300, que es para ductos. ¿Cómo funciona la detección de gases tipo camino abierto? Si conocen la detección de tipo fotobeam, esto es muy similar. Tenemos un emisor y un receptor. El emisor está haciendo un flash, parpadeando, intermitente, con una luz de xenón que está llegando al receptor. El detector como tal está midiendo cómo se absorbe o cómo se absorbe la luz a través, al pasar por el rayo. Cada molécula absorbe la luz de manera diferente. Entonces, estamos buscando de igual manera, la huella digital de esa molécula de gas. Nuestros detectores, entonces, al pasar el rayo, puede pasar humo, lluvia, puede haber neblina, y no se van a activar. Se van a activar solamente cuando haya presencia de ese gas. Sí, cuando haya una neblina muy densa o una lluvia muy pesada, los detectores puede ser que reporten una falla de bloqueo porque ya no se pueden ver uno al otro. Nuestros detectores de la serie 900 vienen en varios rangos. El rango más grande es hasta 200 metros. Y bueno, y a diferencia de los detectores puntuales, lo que se está midiendo es un porcentaje LEL, pero LEL por metro. Nos está diciendo, en toda mi distancia hay tal porcentaje LEL. Eso nos dice que hay presencia del gas, pero no podemos dimensionar el tamaño de la nube, ¿no? Puede ser que sea una nube muy pequeña, muy densa, o una nube grande, muy diluida. Entonces, aquí en la gráfica, en el ejemplo, pueden ver que
en una distancia de 100 metros, si tenemos una nube de 20 metros a 5% LEL, nuestro detector nos va a decir tenemos un LEL por metro. O sea, va a dividir el porcentaje LEL de esa nube, porque vio que en 20 metros hay porcentaje LEL y lo va a dividir entre el total de la distancia a la que están. Entonces, nosotros tenemos recomendaciones, pero normalmente los usuarios son los que nos dicen queremos que se active a tal porcentaje, ¿no? Normalmente, si lo ponemos a 2.5 o 3% LEL, representaría más o menos una nube de 50% LEL, ¿no? 3% LEL metro. Entonces, ahí es normalmente cuando se hace la activación de estos equipos. Como les decía, pueden detectar hasta 200 metros, los de la serie 900, los detectores flamables, detectan desde 0.15 LEL metro y pueden confirmar la presencia del gas en menos de 3 segundos. Igual que los detectores de flama, tenemos muchos años haciéndolos y muchos equipos instalados alrededor del mundo funcionando correctamente, son altamente inmunes a falsas alarmas, muy fácil alinearlos y comisionarlos. Los detectores tóxicos no tienen la misma distancia, pueden detectar hasta 80 metros, los rangos son de 0 hasta 500 partes por millón metro y su T90 es menor a 5 segundos, ¿no? Igual son altamente inmunes a falsas alarmas y igual que los detectores de gas flamables, tienen una lectura por metro, ¿no? Pero aquí, como son gases tóxicos, estamos buscando partes por millón. A ver, estoy dejando una pregunta. A ver, el detector 2020 MI es Explosion Proof, tiene certificación ULFM. Tiene certificación FM, pero no es Explosion Proof. O por lo menos no está certificado ya. Antes lo teníamos nosotros certificado clase 1 división 2, pero para que llegara con ustedes en un precio más económico, se decidió no recertificarlo y la mayoría de las aplicaciones que tiene no lo requieren. Pero si necesitan ustedes la certificación, el equipo no lo tiene. Nos pregunta José Manuel Almejo, ¿cuál es la cobertura de un detector de flama? Bueno, como lo mencionábamos al principio de la presentación, los detectores, cada modelo y cada tecnología va a tener un cono de cobertura distinto. Imagínense un cono de 90 grados, donde ustedes ven en la hoja técnica, por ejemplo, que tiene una distancia máxima para detectar fuego de gasolina hasta 65 metros. Así es como crean ustedes el cono y verifican el campo de cobertura. Pero recuerden, es tecnología óptica, así que tienen que tener visibilidad del fuego, no tienen que tener obstrucciones. A ver, Eduardo Ortiz nos pregunta cuál sería el detector adecuado para playas de estacionamiento en sótanos de una edificación. Ahí yo creo que podríamos poner el 2020 MPI, estamos poniendo los interiores, no va a ser un área altamente agresiva para el detector, no vamos a menos que estuviera en una costa, puede ser tal vez que tal vez recomendemos mejor un 2020 mini. Josip Pendezu, ¿qué detector utilizaríamos para un cuarto de carga de baterías, las cuales contienen soluciones electrolíticas, ácido sulfúrico, plomo y su carcasa es de plástico? Ah, ok, las baterías que tienen la carcasa de plástico. Ahí yo creo que sí, podríamos ser
un 2020 MPI, si el sitio lo consideran zona 1 o zona 2, tal vez sí nos vamos por un 40-40 ahí. A ver, Fernando Espinosa, ¿dispone de un log de eventos para análisis posterior y ajuste de sensibilidad? El detector de flama no. Los detectores de OpenPath sí lo tienen. Los detectores tipo camino abierto guardan los últimos 100 eventos. A ver, Diego Iván Rodríguez Rivas. Dice, ¿qué tipo de detector sería el adecuado para procesos de gas metano? Ahí sí tendría que ser un detector de la C4040, nuestros equipos que son Explosion Proof y tienen todas las certificaciones. Tenemos una versión del VIR, que sería el 4040 L4B, que está configurado específicamente para gases de hidrocarburos, pero... para gas metano les funcionaría tanto la tecnología VIR y como el triple IR. Ahí tal vez lo que definiría cuál utilizar sería la ubicación de los equipos, verificando las distancias que tienen aprobadas para colocarlos de manera corriente, correcta y la más eficiente posible. Entonces, aplicaciones principales, como les decía al principio de la presentación, todo el mundo, o la mayoría de las personas, nos ubica como equipos para la industria de oil and gas. Entonces, prácticamente en todos los procesos de esta industria, podemos utilizar nuestros equipos, ¿no? A ver, Richard Vizcarra, ¿el sensor tiene banda muerta? De ser así, ¿cuál es la distancia de banda muerta? Una disculpa, no sigo sin entender cuál es a lo que se refiere. Si me puede explicar un poco más, porque la verdad no tenemos un concepto nosotros casi como de banda muerta en nuestros equipos. Nicolás de la Porta, ¿es posible que el usuario pueda setear la sensibilidad en campo? ¿Hace falta un software y un cable de comunicación? Sí, correcto. Como les decía, tenemos un arnés al que se puede conectar una PC al equipo y la sensibilidad, pero al que más le podrían hacer sería el 4040 y a los demás son muy pocas cosas lo que se le puede ajustar en campo. Pero también si tienen HART dentro de la planta, tiene salida HART y lo pueden configurar a distancia y bajar las librerías. Christopher Acuña, ¿qué equipo se recomienda para una planta de SX? Ahí normalmente también usamos ya sea el 4040i o el 4040LB, que son nuestros detectores triple IR o 4040 o VIR, perdón. Entonces, cualquiera de las dos tecnologías les va a funcionar. Para ese tipo de soluciones. Fernando Espinosa, ¿cómo se ejecuta el reset una vez que está en alarma? Eso sí se puede configurar a través de la herramienta que estábamos platicando hace un momento, de que se quede enclavada o no se queda enclavada. Por eso más bien, la configuración se va a hacer en el panel. El equipo, una vez que ya no está detectando un fuego, después de unos segundos, va a decir, ya no lo veo, pero ya va a haber mandado la señal de alarma. Elías Tenorio, ¿puede detectar los rayos? Pues un rayo puede ser una fuente de falsas alarmas, pero yo no me preocuparía utilizando ya sea nuestra tecnología triple IR o VIR. No debería de haber problema, porque al final el detector, a menos que sean de los ultrarrápidos, va a confirmar el fuego en 5 segundos.
va a esperar a que siga. El rayo va a ser unos cuantos segundos y después va a desaparecer. Entonces el detector no va a confirmar que es una que fue una flama en caso de que lo pudiera engañar, pero tampoco debería de engañar. Eduardo Ortiz, aparte de la distancia de 100 metros, ¿cuánto es el ancho de cobertura del detector de gas? No tienen un ancho como lo tendría un fotobeam. Los detectores de gas tipo camino abierto lo que están buscando es el paso de la nube. Entonces, una aplicación típica sería, por ejemplo, tanques de almacenamiento. Una granja de tanques de almacenamiento donde se hace una cerca virtual con nuestros detectores para ver si está pasando una nube de gas que no detectaron los detectores puntuales, ¿no? Porque al ser la mayoría de estas aplicaciones al exterior, la nube de gas puede moverse hacia cualquier lado, ¿no? Dependiendo de las condiciones climatológicas. Pero sí, normalmente se pone, por ejemplo, en un ducto, se pone a lo largo para verificar que no está pasando la nube. Pero un ancho como tal no lo tiene. Mauricio Clavijo, ¿para los detectores tienen el kit de prueba para 50 LEL o se debe ajustar a un valor menor para que el detector se active con el gas de prueba? Igual, son áreas donde normalmente no tienes, no quieres estar liberando el gas. No es como los detectores puntuales que puedes llenar una cámara, sino necesitarías una nube un poco más grande. Nosotros en fábrica los probamos con gas real, pero para campo el kit de prueba es una mica que simula, que está simulando, está diseñada para simularle la cierta concentración. Entonces viene el kit con varias concentraciones para que ustedes puedan hacer las pruebas y verificar que está funcionando el equipo. Pablo Volati, ¿pueden colocarse los detectores de amoníaco a corta distancia uno de otro o hay una distancia mínima de separación? Pues no hay una distancia mínima de separación entre equipo y equipo. Las cuestiones físicas del mismo equipo son lo que te determinarían, pero no. Habría que ver la aplicación en específico para determinar cuál sería la distancia y por qué lo querrías poner tan junto. Normalmente no es algo que se busque. Johnny Capcha Flores, mi consulta es si instalo estos equipos en un tanque de GLP para detectar llamas de hidrocarburos, ¿qué pasaría si entra un elemento extraño como una flama de cartón o madera? ¿El dispositivo lo detectaría sin inconveniente y en el tiempo adecuado? Sí, correcto. Son detectores de flama. Van a detectar la flama de cualquier tipo, ¿no? En las hojas técnicas ustedes van a ver para lo que están aprobados nuestros equipos. Si tienen algún combustible extraño para el que no venga ahí, tenemos nada más los más comunes, las aplicaciones normales. Si tienen algo distinto, me avisan a través de la gente de FitFlow. Y nosotros seguramente ya hicimos pruebas con ese combustible. Y les podemos decir qué pasaría con cada uno de estos modelos, ¿no? Si lo detectaría, no lo detectaría o a qué distancia. Bueno, en lo que se bajan las siguientes preguntas, seguimos con las aplicaciones. Estos son algunos proyectos interesantes donde hemos vendido nuestros equipos. Son proyectos de tamaño interesante para buquetanques, para barcos de almacenamiento, ¿no? Plataformas marinas, mencionaba BP, es uno de nuestros clientes principales. Algunos proyectos donde están instalados nuestros equipos. Y bueno, yo creo que es nuestro
La mayor cantidad de nuestros detectores son vendidos para estas aplicaciones, para aplicaciones de tanques de almacenamiento. Los podemos colocar ya sea al exterior o al interior del tanque, ya sea de tanque de techo fijo o tanque de techo flotante. Ahí pueden ver la gráfica más o menos cómo se colocan para asegurarnos que estamos cubriendo todo el área. Pero bueno, es una aplicación interesante. Al interior, muchas veces se ha dado que hay un incendio y nadie se da cuenta hasta que se empieza a deformar el tanque o a burbujear la pintura del exterior, ¿no? Este tipo de incendios es muy importante controlarlos lo más rápido posible porque se puede transmitir a los tanques adyacentes, ¿no? Algunos proyectos donde hemos vendido o instalado equipos para protección de tanques, y ahí está el detalle de cómo se colocan ahí en los techos. A ver, ya sé, Mauricio Clavijo, ¿qué nivel SEAL poseen los equipos? Los equipos son SEAL 2. Richard Vizcarra, ¿distancia mínima de instalación al fuego o cuál es la distancia mínima de detección del fuego? No hay distancia mínima. Inclusive tenemos un soporte para ductos. Los detectores se pueden instalar en ductos y en ductos pequeños. Lo importante nada más es que el riesgo esté dentro de su cono de cobertura. Cristian de Miches, ¿a qué te refieres con un arnés? Bueno, es un cable que se conecta al puerto USB de tu computadora y que tiene los conectores para conectarse al detector. Mauricio Clavijo, ¿el flare de una planta de gas podría activar el flame detector a una distancia mayor a los 100 metros? Sí, como les decía, un detector triple IR de un pie cuadrado de gasolina a 65 metros, si nos vamos a 130 metros, lo mínimo que va a ser 4 pies cuadrados de gasolina. Entonces, dependiendo del tamaño del fuego, como les decía, el flare, sí hay que tratar apuntar los detectores a otro lado, porque al final es un fuego. El detector va a pensar que es un fuego más pequeño dentro de su campo de cobertura. Pablo Volati, una sala de lavado de botellas en una fábrica de cerveza se utiliza amoníaco, pero la sala es relativamente pequeña. ¿A qué distancia se pueden separar y que todavía trabajen? Me imagino que te refieres a los detectores de camino abierto. Mira, no recomendamos ponerlos en menos de 7 metros. 7 metros yo creo que sería la distancia mínima que los podrías poner para que trabajen correctamente. Si es un lugar pequeño, tal vez te conviene más un detector puntual, porque ahí sí vas a asegurarte la detección. Esto es para áreas un poco más grandes. ¿Cuentan con panel controlador de señales con salida Modbus RTU? Nuestros detectores, como les decía, tienen salidas de relé, salidas de 420 mil amperios, RS485, pero nosotros no tenemos paneles, nosotros no vendemos paneles, nosotros nada más vendemos el detector y lo podrían conectar a cualquier detector, ¿no? Y bueno, algunas aplicaciones, hangares. Hangares es una de las aplicaciones con más crecimiento que estamos teniendo en todo el continente. Ya no lo estamos poniendo solo en los hangares donde guardan los aviones o les dan mantenimiento a los aviones, sino también en las puertas de llegada, donde uno llega como pasajero, ahí se hace transferencia de combustible. Entonces, todo lugar donde hay transferencia de combustible hay riesgo de un fuego, entonces ahí estamos también colocando equipos en los aeropuertos, ¿no? Algunos de los ejemplos de proyectos donde hemos utilizado nuestros equipos o están instalados. Imagínense, para el Air Force One, para el avión del presidente de Estados Unidos, las pruebas que tuvimos que pasar para la Fuerza Aérea de Estados Unidos, nuestros equipos están protegiendo esos lugares.
¿no? Un ejemplo de cómo protegerlo. Nosotros les podemos hacer recomendaciones y ayudar en caso de que tengan una aplicación. En barcos, no solamente en buquetanques o en barcos refinería, sino también en ferries, en cruceros, en cualquier tipo de embarcación, pueden utilizar nuestros equipos. Protegemos los cuartos de máquina, tienen sistemas hidráulicos donde luego el aceite va pasando a muy altas temperaturas. Si hay una fuga, puede causar un incendio. En fin, hay muchas aplicaciones que estamos ya llevando a cabo, ¿no? A ver, Sandro, Fabricio Calderón Carrasco, ¿qué tipo de detector de flama se puede usar internamente en grupo electrógeno con encapsulado tipo container de? Ok, si quieren la contestamos fuera de línea. Les agradecería si le mandan un mail a la gente de FitFlow, porque está muy específica la pregunta por los metros y todo, ¿no? La aplicación en la industria alimenticia también vendemos muchos equipos, ¿no? Utilizan en los hornos gas natural para secado, en fin, todo eso entonces llevan tanques de almacenamiento. Al interior puede haber fuegos, usan amoníaco, usan cloro, en fin, ¿no? Industrias, perdón, cocinas industriales también, donde tienen incendios comúnmente, podemos poner nuestros equipos, cualquiera de los equipos, en donde haya polvo explosivo en el ambiente, ¿no? Bueno, que puede ser explosivo, como en las harineras, en los molinos de granos. En todos estos ambientes, o en estos lugares, generalmente el ambiente hay volando muchas partículas de esto que puede llegar a ser explosivo. Y bueno, con uno de nuestros detectores podemos llegar a ver esta explosión, ¿no? Este fuego. Para, como le decía, los 2020 mini y los 2020 MPI para centros comerciales, edificios de oficinas, estaciones de trenes. Y bueno, ya para terminar, les quiero platicar un poquito de nuestra capacidad de fabricación. Tenemos dos plantas, una en Israel y otra en Shakopee, en Minnesota, en Estados Unidos. En la de Spectrex en Israel tenemos un espacio de 75.000 pies cuadrados. Tiene todas las certificaciones que se puedan requerir, y los certificadores, las agencias están visitándonos constantemente para verificar que estamos fabricando los equipos como debemos. Todo lo que es nuestro detector fue creado por nosotros. No licenciamos ninguna tecnología. Se hace el desarrollo del hardware, del software, de la electrónica. Todo lo hacemos nosotros mismos. Cada uno de los equipos, antes de salir, se prueba con fuegos reales. Ahí lo pueden ver en la fotografía. Ahí se ve un riel con un detector patrón y un detector que está probando, verificando que está saliendo y detectando la llama como nosotros estamos buscando, ¿no? Y esperando. Y nuestra planta en Shakopee, en Minnesota, es un poquito más grande, son 500.000 pies cuadrados. La mitad es espacio de producción, la otra mitad es espacio de oficina. No solo se hacen ahí detectores de gases, pero también otros equipos de Roseman, como presión, temperatura y la parte de detección inalámbrica. Entonces, pueden ustedes pedir que vengan ya sea los equipos de la planta de Israel o de Estados Unidos, ¿no? Mauricio Clavijo, ¿se pueden usar los flame detectors en correas transportadoras de mineral donde se produce alta polución? Sí, e inclusive ahí recomendaríamos los detectores ultrarrápidos, porque en las bandas transportadoras
A veces hay material incandescente o a muy altas temperaturas y se produce un flare, un flash fire, un fuego rápido, y que dependiendo en qué área se esté dando, puede ser que cause daños. Entonces, para tomar acciones en caso de ser necesario, ¿no? Y bueno, eso fue todo por hoy. De tener alguna consulta adicional o requerimiento que podamos atender para sus proyectos, pueden escribir a FeedFlow a info@feedflow.com.pe. Compartiremos la presentación previa solicitud mediante el mismo correo a info@feedflow.com.pe, indicando sus datos, nombres y apellidos, por favor. Mi nombre es Carlos Eichenhut, gerente regional de ventas de Inspectrex, y eso fue FeedFlow Fire School. Que tengan un buen día.